Gracias, Brenda. Excelente inicio de semana para todos. Nos acomodamos que vamos con la información de los deportes. Hoy hay fútbol, hoy hay final de la Liga MX femenil y alguien se la va a perder. No usted como aficionado, porque me imagino que va a estar al pendiente de lo que nos entreguen las chicas, tanto de Tigres como de Rayadas, después de un partido de ida excepcional donde el conjunto de Tigres y el conjunto de Rayadas terminaron empatadas. Todo se define esta noche, pero quien no estará es Stephanie Mayor, que después de haberle dado este golpazo en la nariz a Diana García, fue investigada de oficio, y aparte Rayadas también interpuso pues una petición de que se investigara, y fue sancionada Stephanie Mayor con 2 partidos de suspensión por este golpe, por lo que no estará presente esta noche en el partido de vuelta, donde se definirá a la escuadra que resulte campeona del fútbol mexicano femenil. Después, pues Mayor ofreció disculpas a través de sus redes sociales, presentó esta carta donde pues ella menciona que no fue una jugada malintencionada, y la verdad es que quiso darle muchas vueltas al asunto. La imagen pues habla por sí sola, y Stephanie Mayor dice que en sus años de trayectoria profesional nunca ha sido expulsada, y que pues no quiso agredir a la jugadora de Rayadas, que ella no actuó de mala fe, que incluso se acercó a ver si estaba bien, que al final del partido le volvió a preguntar si estaba todo bien y demás. Bueno, pues como quiera ofreció las disculpas, pero lamentó no estar presente en el partido, y compañeras y aficionados en redes sociales muy molestas que por qué Monterrey lo quiere ganar sobre la mesa. Me parece que tenía que ser sancionada a fin de cuentas esta infracción. Y bueno, pues quien también se perderá este partido es alguien de las Rayadas. Hablamos de Cristina Burkenroth, quien pues salió del partido por una lesión en las cervicales, un golpe en la cabeza le provocó no seguir en el partido apenas en los primeros minutos del encuentro de ida, y después Rayadas presentó este reporte médico donde pues mencionan que no podrá estar en el partido y que estará algunos días fuera de actividad por presentar una lesión en las cervicales después de este duro golpe. Cristina Burkenroth, una baja sensible también para las Rayadas. Así que esta noche se jugará el partido de vuelta de la gran final, el partido a las 20 horas, donde se definirá si Tigres logra el tricampeonato o las Rayadas sacan la espina de tantas derrotas que han tenido en finales contra Tigres y pueden lograr su segundo título en la historia. Y vamos con más información, porque sigue el fútbol de estufa, se siguen dando traspasos, llegadas a otros equipos, salidas de unos equipos más. Es el caso de Leo Fernández, que salió de Tigres otra vez sin pena ni gloria en su segunda etapa, para hacer una segunda etapa ahora con el equipo de los Diablos Rojos del Toluca, que le hicieron una presentación bastante movidita, al estilo europeo, con aficionados en el estadio. Leo agarró la guitarra, se puso a cantar, ya sabemos que le gusta eso de la música. No canta del todo bien, pero pues se divierte, que eso es lo importante. Después, Antonio Nelson Ciña, que es el director deportivo del equipo de Toluca, le entregó la playera con el dorsal 10, que será el que utilizará en esta nueva etapa con el equipo de los Choriceros. Fue ovacionado, regaló balones, estuvo firmando autógrafos y demás. Así, Leo Fernández se convierte de nueva cuenta en el elemento de los Diablos Rojos del Toluca. Y bueno, los Rayados del Monterrey, por su parte, siguen en la pretemporada allá en la Riviera Maya. El equipo que comanda Javier el Vasco Aguirre pues sigue sin tener refuerzos, sin haber novedades al respecto, pero pues ya están trabajando allá con el plantel completo, que pues es el que tienen, es el que hay, es con el que van a ir a jugar el Mundial de Clubes. Han hecho trabajos de resistencia, trabajos de esfuerzo físico, como vemos allá Gallardo sufriendo, sudando la gota gorda. Así el equipo de los Rayados del Monterrey continúa hoy con su quinto día ya de trabajo en la Riviera Maya. Y bueno, pues el equipo del Atlante se suma a esta lista de campeones que tenían tiempo de no serlo. En pandemia se han roto varias marcas negativas de años sin ser campeones o de maldiciones. Una de ellas era la de este estadio, el Estadio Azul o Azulgrana, ahora Ciudad de los Deportes, que pues nunca había visto campeón al equipo que juega como local ahí, y le tocó al Atlante en la Liga de Expansión, que derrotó 3-0 al Tampico Madero. Las anotaciones fueron de Ramiro Costa en 2 ocasiones y una más de Cristian el Hobbit Bermúdez para poner el 3-0, con el que Atlante no ganó derecho a ascenso porque no hay ascenso, pero sí se ganó 10 millones de pesos.
Y vamos con lo que sucede en la NFL, recta final, ya hay el primer equipo calificado y estos son mis Packers, los empacadores de Green Bay, que lograron ganar con mucha agonía el partido que jugaron el día de ayer por la noche, 31-30 sobre Baltimore, y así ser campeones de la Norte en la Nacional y poder ser el primer equipo de nueva cuenta calificados a los playoffs. ¿Cómo quedaron el resto de los resultados? Resultados sorpresivos como el de Detroit, que le pegó 30-2 el equipo de Arizona, y con esto Arizona frena también su racha y su inercia ganadora. Ahora es Green Bay el único que tiene 11 victorias en lo que va de la temporada. El equipo de Santos de Nueva Orleans, vean el resultado, 9-0 el equipo de Tampa, dentro de las cosas que se dieron en la semana número 15. El equipo de los Vaqueros ganó con tranquilidad, 21-6 a los Gigantes, el triunfo de Bills de Buffalo, 31-14 sobre las Panteras de Carolina, y San Francisco, que también hizo lo propio al derrotar a Atlanta. Otro buen partido, aunque fue un marcador cerrado, 19-13, el triunfo del equipo de Pittsburgh sobre Titanes de Tennessee. Es lo que tenemos en la información de los deportes. Esta noche, recuerde, hay final, hay clásico regiomontano femenil, un nuevo campeón, o será el equipo de Tigres quien logre el tricampeonato. Todos los detalles los tendremos a través de nuestras redes sociales. Que tenga un excelente lunes.